Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión del Foro de Investigaciones del Doctorado, en este caso del Doctorado en Literatura Hispanoamericana. Para mí es un gusto especial poder moderar esta mesa con la participación de tres estudiantes de la primera promoción de nuestro doctorado, un doctorado todavía joven que se inició en el 2019. Ellos son Flor Malqui Bravo, Jaime Zapata Fajardo y Miguel Sánchez Flores. Los tres están en el último año del doctorado, es decir, terminando sus investigaciones, terminando la redacción de su tesis, y en esta mesa nos van a presentar justamente sus planteamientos fundamentales y compartir con nosotros sus hallazgos y las preocupaciones fundamentales de sus respectivas investigaciones. Así que a nombre de Francesca De Negri, directora del doctorado, a nombre del comité directivo del doctorado, del que formo parte, de los profesores y las profesoras y asesores y asesoras del doctorado, y los compañeros y compañeras estudiantes de Flor, Jaime y Miguel, les damos nuevamente la bienvenida y estamos muy contentos de que estén con nosotros esta tarde. La dinámica que vamos a tener es, en primer lugar, la presentación de cada una de las ponencias. Va a comenzar con su ponencia primero Flor, luego Jaime y al final Miguel. Y al cabo de las tres ponencias vamos a pasar a las preguntas. Las preguntas, por si acaso, las vamos a ir recibiendo a través del chat. Así que ustedes a partir de un determinado momento pueden ya escribir en el chat para que estas vayan quedando registradas, pero se contestarán al final. Comenzamos entonces esta primera mesa y la primera presentación en el caso de Flor Malqui Bravo. Flor es magíster en literatura hispanoamericana por nuestra universidad. Asimismo, es miembro del comité organizador de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos, Riel Perú 19, siglo XIX. Ha publicado los artículos Florinda Mato de Turner, una reformadora social, mujer ángel del hogar y modernidad en herencia, de 1895, y Un escándalo con proporciones gigantescas, modernidad, miedo y delito en el caso de Magdala. En este caso la publicación es del 2019. Actualmente está cursando el doctorado en literatura, como ya señalé, a través de un convenio de cotutela entre la Universidad Bordeaux-Montaigne, Francia, y nuestra universidad. Su ponencia, el título de su tesis, es Imaginando el viejo mundo desde la periferia, Francia y España en los relatos de viaje transatlánticos peruanos. Flor, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Posgrado y al Doctor en Literatura Hispanoamericana por darme la oportunidad de compartir con ustedes mi avance de tesis. En realidad, como Luis mencionó, ya estoy en la parte final, entonces voy a presentar solamente una parte voy a proyectar pantalla. No sé por qué no se ve más. ¿Ahí se puede ver? Ok. Muy bien. Bueno, como Luis mencionó, el título de mi tesis es Imaginando el viejo mundo desde la periferia, Francia y España en los relatos de viaje transatlánticos peruanos, que comprenden entre el año 1841 y 1911. El objetivo de mi tesis es examinar cómo estos relatos de viajes transatlánticos peruanos, escritos durante esta época, reformulan, ¿no?, o resemantizan las imágenes paradigmáticas asociadas justamente a dos metrópolis europeas, muy importantes durante el siglo XIX, y importantes porque son pues dos espacios que van a constituir paradigmas dentro o en la constitución de la identidad latinoamericana, ¿no?, como son Francia y España. Para examinar estos relatos voy a tomar en cuenta el hábitus de clase y el género de cada sujeto viajero y la posición que ocupan en el campo de producción letrada de su época. Con respecto al hábitus de clase, es un concepto desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu y que alude pues a estos esquemas de percepción provenientes de, o que son estructurados a través de la clase social del que procede el sujeto,
y que después van a configurar la perspectiva, los juicios y las acciones que realizan estos. En el caso de el viaje, ¿no? Como experiencia vital, me interesa pues incidir en cómo justamente la posición social y también la posición que ocupa cada uno de estos viajeros dentro del campo intelectual, campo literario de la época, va justamente a modelar dichas representaciones espaciales. El corpus de mi tesis está conformado por diferentes escritores peruanos, algunos reconocidos y ya consagrados por el canon literario, otros menos, y comprende inicialmente a Juan Bustamante, el puneño Juan Bustamante, que es mayormente conocido por su intervención en la rebelión de Huancané y por su defensa de la causa indígena. Asimismo está Pedro Paz Soldán, en el ámbito literario más conocido como Juan de Arona, la escritora Clorinda Matthew Turner, Manuel González Prada, Ricardo Palma y finalmente Aurora Cáceres. Me interesa, ¿no?, examinar sus relatos de viajes, haciéndolos entrar en diálogo con otros viajeros hispanoamericanos pues que también viajaron a estas dos naciones, como es el caso de Domingo Justino Sarmiento, Soledad Acosta Samper, José María Samper y Rubén Darío, ¿no?, y que claramente viajaron de manera contemporánea a los escritores que estoy abordando en mi tesis. Mi investigación está dividida en dos partes, ¿sí? La primera parte está centrada en Francia, la he titulado París, Metonimia de Francia, representaciones de la capital francesa en los relatos de viaje peruano. Está dividido en 5 capítulos, como pueden ver ahí. El primer capítulo es, ¿no?, una parte más general, ¿no?, le he titulado Reflexiones y lugares comunes en torno al mito de París en Hispanoamérica, y los subsiguientes capítulos ya son más específicos con relación al desarrollo de la experiencia individual de cada uno de los viajeros que contemplan mi corpus. La segunda parte está relacionada o aborda las representaciones de España, la he titulado El regreso de la madre patria, emociones y relaciones intelectuales en la representación de España. También está dividido en 4 capítulos. Esta segunda parte no la voy a explicar en extenso por la cuestión del tiempo, pero solamente me gustaría acotar que en el siglo XIX, ¿no?, escribir sobre España, incluso a un inicio del siglo XX, era escribir desde un lugar de enunciación inestable, pues por un lado, esta escritura se articulaba en torno al deseo, pues, de disociar Hispanoamérica de su herencia española, una herencia considerada en un momento nefasta y génesis del atraso económico, político y cultural de estas excolonias del Nuevo Mundo. Pero no obstante, también había otra perspectiva, ¿no?, desde la cual se abordaba España, ¿no?, como topos literario, como topos de viaje. Y era pues que también a través de esta se revelaba los sentimientos que suscitaba el encuentro con un espacio en el que el viajero, dígase viajero criollo obviamente, encontraba los orígenes de su identidad hispanoamericana y también de su lengua. Entonces, en este último sentido, el viaje a la madre patria se va a convertir en un viaje sentimental a través del cual se regresaba al hogar de los ancestros, ¿no? Y eso es básicamente lo que observo en esta segunda parte, ¿no? Estos imaginarios que se asocian por un lado a España como país decadente, ¿no?, como un otro interno dentro de Europa, es decir, si el gran otro de Europa era Oriente, dentro del mismo Europa también había un otro interno que era España, ¿no?, que no iba a la par del ritmo modernizador de otras naciones, como es el caso de Francia. Ok, dicho esto, voy a empezar brevemente a dar cuenta de los capítulos de la primera parte que están asociados al mito de París. ¿No? El primer capítulo lo he titulado Reflexiones y lugares comunes en torno al mito de París en Hispanoamérica. Bueno, teniendo en cuenta que todos los relatos de viajes que abordo representan París, ¿no?, porque España no es así, o sea, hay algunos que sí representan España, otros no, es importante tener en cuenta que París, ¿no?, como metonimia de Francia, se convierte en un espacio fundamental para la construcción de la identidad latinoamericana, ¿no? Como señala Walter Benjamin, París se convierte en la capital del siglo IX,
y otros autores han señalado que París se convierte en la capital de Latinoamérica, ¿no? En el siglo XIX, incluso inicios del siglo XX. Entonces, en esta primera parte, ¿sí? Examino cómo la literatura, en su calidad de no solamente la literatura, sino también la prensa periódica, en su calidad de vehículo de creación de imaginarios, va a erigir y sostener el mito de París en el siglo XIX principalmente. Entonces, aquí lo que me interesa es examinar estos discursos literarios y periodísticos que van a coadyuvar a esta propagación del mito y cómo se resecciona en el ámbito peruano, y pone también en Hispanoamérica, y se proyectan ciertas prácticas, ¿no? Una de ellas es el viaje de formación, Bildungsreise. En el siglo XIX, ¿no? Los hijos de las familias de la élite criolla pues eran enviados principalmente a París a formarse. También debemos tener en cuenta que París se convierte en la capital editorial. Si revisamos las numerosas publicaciones durante el siglo XIX, por un ejemplo nada más de los románticos peruanos, dígase Ricardo Palma, Salaberry, Luis Benjamín Cisneros, vamos a ver que sus primeros libros están publicados en París, ¿no? Debido pues a que todavía no se había constituido un mercado editorial en Latinoamérica. Y pues también está la cuestión revolucionaria o la dimensión revolucionaria y hedonista que encarnaba París. Entonces, partiendo de esta idea del filósofo Roger Caillois, que señala que existe una cierta fuerza coercitiva en la literatura, yo le he ampliado también a la parte de la prensa periódica, que ha influido en la creación de este mito moderno de París, ¿no? Pues elevar a París como la ciudad ejemplar, ¿no? a la que se debía pues ir, ¿no? Como una peregrinación a la Meca y también a la que se debía emular, ¿no? Prueba de ello pues son estas reurbanizaciones de las ciudades hispanoamericanas durante el siglo XIX. Entonces, aquí en este capítulo trato de responder dos preguntas cruciales. Primero, ¿cómo se han fijado esas imágenes paradigmáticas asociadas a París en el ámbito hispanoamericano? Y segundo, ¿por qué la metrópolis francesa pues, se erige en el siglo XIX como la ciudad arquetípica que no se desea solamente emular en cuestión de modernización, ¿no? De modernización material, sino también en espiritualidad? A partir del capítulo 2 ya voy analizando la experiencia específica, particular, de cada uno de los escritores e intelectuales que componen mi corpus. El primero de ellos, y cabe resaltar que está ordenado de manera cronológica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el primero de ellos es Juan Bustamante Dueñas, ¿no? Que en quechua era llamado Mundo Puricó, viajero del mundo, y me interesa señalar aquí en su experiencia parisina cómo, debido a su hábitus de clase, ¿no? Este hábitus andino, como lo he denominado yo, ¿no? Que estructura su pensamiento, su visión del mundo, va a influir en una representación de París muy distinta a la que nos tenía acostumbrados otros viajeros criollos contemporáneos a su viaje, como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento en Viajes, su libro publicado en 1846, ¿no? Nos presenta una lectura de París muy emotiva, ¿no? Muy elogiosa, que resalta pues, justamente esa modernidad tan anhelada por un viajero que proviene de tierras periféricas, ¿no? Entre comillas. En el caso de Bustamante, más bien, no se observa ese deseo por París, sino hay una mirada más analítica, más interpretativa de su sociedad. En ese sentido, va a asumir el rol de explorador social, ¿no? Que no solamente se centra en visitar el gran mundo parisino, el mundo galante, como dice en la época, o la sociedad mundana, sino ir a los bajos fondos y como explorador social develar, ¿no? Esas fisuras de la tan mentada modernidad parisina. Entonces, bueno, ahí he colocado una cita para que más o menos se puedan dar cuenta de que también hay una especie de, más que desencanto, es que hay una construcción ya de París que él pues desacraliza, por así decirlo, ¿no? Porque su admiración era inferior a los elogios que se habían construido o que se propagaban pues en el imaginario colectivo, ¿no? Aquí, y esto es parte también de lo que estoy investigando, he encontrado que algunas partes de sus dos libros de viajes, tiene Viaje al Antiguo Mundo y Observaciones y Apuntes en su segundo viaje a Europa, ¿no? En el segundo libro hay algunas similitudes, ¿sí? Por no decir
una intersexualidad velada, con otro libro de viaje de la escritora Flora Tristán, Paseos por Londres, ¿no? Precisamente en la parte de Londres, y es lo que estoy justamente ahora analizando. Por último, cabe recalcar que Juan Bustamante es considerado uno de los primeros sudamericanos en dar la vuelta al mundo. Él no solamente viajó a Europa, sino también llegó a Oriente, a China, a Rusia, muy tempranamente, en 1841. El tercer capítulo lo dedico a Juan de Arona y su libro Memorias de un viajero peruano, y lo he denominado Un clasicista en París. Es importante aclarar aquí el lugar de enunciación de Juan de Arona, que a diferencia de Bustamante, quien viaja a los 33 años y pues lo hace con, ¿no?, con la intención de conocer, ¿no?, Europa y los mundos alejados. En el caso de Juan de Arona, perteneciente a una familia de clase alta, es nieto de Politunanue, viaja pues a temprana edad, ¿no? Él es enviado a París para realizar su Wilton Rice, su viaje de formación, ¿no? Y podemos observar que justamente su lectura de París va a estar estructurada en torno a la dimensión del saber, ¿no? La dimensión intelectual parisina. Es eso lo que va a proyectar en su narración sobre París. Y en ese sentido, él, ¿no?, va a figurar como el centro de la narración, ¿no? Lo que se visibiliza ahí es cómo París va a transformar su concepción de la praxis viajera. Él dirá, antes de París solo me dedicaba a los placeres mundanos, pero en París ya me dedico a estudiar, a seguir cursos de humanidades en los grandes centros de saber, como la Sorbona, el Colegio de Francia, ¿no? Y todo ello después, ¿no?, posteriormente, va a modelar esta visión, ¿no?, que proyecta en sus obras sobre la necesidad de una literatura peruana fundada en la naturaleza, ¿no? Él va a decir una especie de clasicismo nacional, ¿no?, emulando los clásicos greco-latinos. El capítulo 4 lo dedico a Manuel González Prada. Si bien es cierto, Manuel González Prada no tiene un relato de viaje en sí, sabemos que viajó a Europa por muchos años, ¿no?, entre 1891 y 1897. Ahora, lo he titulado Un Wilton Rice tardío porque él viaja a la edad de 47 años, ya casado, y tiene un hijo allá. Pero la parte de París, ¿no?, se configura a partir, pues, de el deseo por asistir, ¿no?, a estos grandes centros del saber, como ya mencioné, como el Colegio de Francia, la Sorbona, en donde va a oír a sus grandes profesores que tanto admira, y que se va, pues, después a proyectar en algunos ensayos, ¿no?, escritos durante esta época. Los ensayos sobre Renan, por ejemplo, son muy conocidos. Además, también recordemos que es en París donde publica su primer libro, Páginas Libres, en 1894. Ahora, ¿cómo abordo esta experiencia parisina de Manuel González Prada? Primero, en una investigación realizada por Isabel Tosán, ¿no?, y que proyectó un libro, textos inéditos de Manuel González Prada, ella señala que encontró en el diario La Integridad algunas crónicas parisinas anónimas, ¿no?, y que ella, después de hacer un cotejo con la producción ensayística de Manuel González Prada, escrita durante su época de viaje, y también el libro Mi Manuel, escrito por su esposa, Adriana de Bernuy, de González Prada, pudo cotejar efectivamente que estas crónicas eran provenientes de la pluma de Manuel González Prada, ¿no? Ella transcribe dos en este libro, pero menciona que hay otras más. Entonces, yo he ido a la Integridad y he recabado seis crónicas más, y de esa manera, pues, eso es el corpus, ¿no? Esa es la materia prima, por decirlo así, desde la cual trabajo este capítulo, ¿no?, juntamente con los ensayos escritos durante esta época, durante su estadía en Francia, y también Manuel de Adriana de Bernuy, ¿sí? Ok, para cerrar ya, simplemente ese es el último capítulo de esta primera parte, que gira en torno a dos escritoras. Ahora, ¿por qué le he puesto al último? Solamente por una cuestión cronológica, ¿sí? Porque Corina Mato de Turner viaja a Francia en 1908 y el libro de Dora Cáceres es de 1911, ¿no? Solamente por ello es que están al final. Y bueno, aquí lo que me voy a centrar es cómo esta representación de la capital francesa, pues, es distinta, ¿no?, a los viajeros que acabo de mencionar,
por una cuestión de lectura en clave de género, ¿no? Muy distinta, porque las condiciones de viaje para una mujer eran distintas a las condiciones de viaje pues, de un hombre durante el siglo XIX e inicios del XX. Me interesa destacar aquí cómo se cuestiona estas imágenes paradigmáticas asociadas a París a partir de ciertos significantes muy, muy alabados, ¿no? Como es la modernidad parisina, esta cuestión de Francia y los valores democráticos a partir de la Revolución Francesa, y también su sociabilidad, ¿no? Asociada a una dimensión hedonista. Bueno, esta es la primera parte de mi tesis y sigo trabajando en ello. Muchas gracias por escucharme y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Flor, por tu interesante presentación. Ya al final tendremos la oportunidad, a partir de las preguntas, de ir ampliando algunos puntos más. Doy la palabra ahora a Jaime Zapata Fajardo. Jaime es bachiller en literatura hispánica por la Universidad Católica y magíster en ciencia política y gobierno también por la universidad, con una tesis sobre análisis del discurso de los planes de gobierno del Partido Nacionalista Peruano y sus relaciones con los nacionalismos de la región andina. Además de ser docente universitario de cursos de literatura y humanidades, es estudiante, como hemos dicho, del último año del doctorado, y viene trabajando también paralelamente otras investigaciones, una sobre la presencia de textos multimodales en la poesía peruana contemporánea y otra sobre masculinidades en la canción latinoamericana contemporánea. Para esta mesa y en relación con el tema de su tesis, el título es La Casa del Dolor, el hospital como espacio simbólico en la poesía latinoamericana de los siglos XX y XXI. Gracias, Jaime. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la oportunidad de presentarles de manera general, panorámica, por cuestiones de tiempo, al igual que Flor, el desarrollo de mi proyecto de tesis de doctorado. Y bueno, gracias también por su presencia y por el interés. Mi tesis efectivamente aborda el tema de los hospitales como espacios simbólicos en la poesía latinoamericana de los siglos XX y XXI, y digamos, provisionalmente tiene el título de La Casa del Dolor al Mundo Hospital. Ahora voy a explicar por qué. Ya estamos en la parte final, en realidad, de todo un proceso que venimos siguiendo desde el año 2019, ¿no? El ciclo 1, en el cual elaboramos el proyecto de investigación junto con el profesor Luis Fernando Checa, que está moderando justamente aquí la mesa. Y en ese primer ciclo también determinamos el corpus de textos, ¿no? ¿Cuáles son los libros de poesía, los poemas, las secciones específicas dentro de todo el corpus de la poesía latinoamericana contemporánea que íbamos a abordar, ¿no? Y fuimos seleccionando aquellos libros, aquellos poemas que hicieran referencias explícitas, ¿no? Al espacio de los hospitales, ya sea en los títulos de los libros, en los títulos de los poemas, en algún verso, o referencias, si no explícitas, que dejaran muy en claro que se estuvieran realizando en ese espacio. Por hospital también entendimos estos espacios asignados al cuidado de la salud y excluimos de la investigación, por ejemplo, lo que son los sanatorios o los centros psiquiátricos, ¿no? Porque eso probablemente implicaría otra investigación ya de distinto tipo. En el segundo semestre nos dedicamos a construir el marco teórico, a redactar el estado de la cuestión, a revisar qué es lo que se había publicado respecto de cada uno de estos libros, ¿no? Sobre los cuales estábamos investigando, las corrientes poéticas a las que correspondían, y también revisamos la teoría respecto de cómo se ha entendido el espacio del hospital en la teoría contemporánea. El segundo año ha sido un año importante a partir de las presentaciones orales que hemos hecho frente a mi asesor, frente a la directora del doctorado, y los profesores que asistieron a las presentaciones iniciales, nos ayudaron a construir definitivamente ya la hipótesis de trabajo, ¿no? Esta tesis de literatura implica armar o rearmar constantemente las hipótesis y la forma de argumentar, ¿no? El primer año teníamos una hipótesis muy tentativa, muy desarticulada, y a partir del segundo año esta hipótesis fue cobrando mucho más sentido. Eso nos permitió también el ciclo 2021 organizar los capítulos de la tesis, que básicamente son tres, que ahora voy a presentar.
En el ciclo 2022 hemos hecho la redacción del borrador del primer capítulo, en el ciclo 2021-1 hemos presentado un borrador del segundo capítulo y en este último semestre ya del doctorado estamos terminando ya de redactar la tesis completa, viendo las correcciones y ya en la parte final del proceso. ¿No? Estos son algunos de los libros que estoy analizando dentro de mi proyecto de tesis, ¿no? Que incluyen textos que van desde 1907, un poema de Carlos Pessoa Vélez, un poeta chileno llamado Tarde en el Hospital, hasta un libro de muy reciente publicación, por ejemplo, de Victoria Guerrero, Premio Nacional de Literatura, y La Muerte no tendrá dominio, del año 2019. Hemos incluido libros completos, que son los poemarios, hemos incluido una sección, en el caso de José Watanabe, relacionada con hospitales, y hemos incluido algunos poemas sueltos que hacen referencias explícitas a este tipo de espacios, justamente para establecer algunas conclusiones. ¿Qué nos planteamos dentro de la tesis? ¿Qué nos hemos planteado como pregunta y qué es lo que estamos respondiendo a través de la investigación? Nuestra pregunta general es, ¿cuál es la función simbólica del espacio del hospital? ¿No? ¿Qué representan simbólicamente los hospitales? ¿Y cuáles son las implicancias de esas representaciones en las propuestas estéticas, es decir, en el lenguaje poético de este corpus de poesía latinoamericana contemporánea? Eso nos llevó a plantearnos algunas preguntas más específicas, que son las que han ayudado a organizar la tesis en capítulos. Número uno, ¿cómo se analizaba el espacio hospitalario desde lo simbólico y lo cultural en la teoría contemporánea? Es como nuestra base. Número dos, ¿cómo funciona el hospital como espacio simbólico en cada uno de los libros, secciones y poemas propuestos? Pregunta tres, ¿cuáles son las implicancias de esas representaciones en el espacio del hospital y en los lenguajes y poéticas respectivas? Para finalmente llegar a la última pregunta, que es entonces, ¿cuáles son las representaciones del espacio del hospital en la tradición poética latinoamericana del siglo XX y hasta lo que venimos llevando del siglo XXI? El marco teórico en el cual nos hemos basado es muy diverso, ¿no? Justamente porque estamos analizando propuestas poéticas bien distintas que corresponden a distintas épocas ligadas a distintos movimientos y distintos procesos de la poesía latinoamericana, ¿no? Empezamos con poemas de 1907, así que definitivamente el alcance o el marco teórico con el que nos enfrentamos a esos poemas es distinto en términos contextuales con lo que estamos leyendo para los poemarios y los textos ya del siglo XXI, ¿no? Pero básicamente, si tuviera que resumir, diría que nuestro marco teórico tiene que ver, por un lado, con las concepciones sobre el hospital y la enfermedad, ¿no? Para eso nos ha servido enormemente revisar la evolución de la concepción del ser humano sobre la enfermedad, que va desde su relación con el mito en el mundo clásico, su relación con las pasiones en el romanticismo, su vínculo con la ciencia y la modernidad, y a procesos más contemporáneos en la posmodernidad como la medicalización de la vida, ¿no? También hemos revisado teorías sobre la historia del hospital en sí. Michel Foucault es un autor importante, ¿no? Que nos permite entender cómo se pasa de la idea de hospicios, que provienen justamente de la Edad Media, a espacios más bien disciplinarios. Y Gilles Deleuze, que nos ayuda a entender cómo pasamos de espacios disciplinarios a espacios de control, ¿no? Finalmente, un marco teórico que no estuvo previsto al comienzo, pero que apareció y fue ganando un espacio importante en la tesis, es la perspectiva de la medicalización de la maternidad, ¿no? Como institución patriarcal, según Adrian Rich, en el marco del desarrollo del capitalismo, como propone Silvia Federici, ¿no? Sobre todo para analizar aquellas propuestas en las que las voces poéticas son femeninas, ¿no? Y que nos hablan de una experiencia de hospital muy distinta a la masculina y convencional. Finalmente, hay algunos marcos teóricos que he usado, ¿no? Que me han permitido ser la base de lo que estoy proponiendo en la tesis, que es el análisis del espacio en poesía, y también la teoría del espacio desde la sociología, ¿no? Que es una disciplina que me ha ayudado a entender mucho mejor a qué nos referimos cuando hablamos de espacio, ¿no? En cuanto a literatura,
La idea de cronotopo de Bakhtin definitivamente nos ayuda, la conjunción de tiempo y espacio como elemento fundamental del texto, y también algunos elementos de la narratología, ¿no? Que si bien, como su nombre plantea, están asociados a los textos narrativos, nos han permitido proponer algunas categorías de análisis interesantes en los poemas. Finalmente, la mirada probablemente más desarrollada en relación con los espacios es la fenomenológica a partir de la obra de Gastón Bachelard, La poética del espacio. La sociología, como les dije, también ha sido muy útil para nuestra tesis porque nos permite analizar los vínculos entre espacio y tiempo, entre espacio y discurso y entre espacio e intercambio simbólico. Aquí hemos revisado varios autores. Después de más de un año de trabajo, casi dos, creo que hemos encontrado ya una hipótesis que nos permite ordenar la tesis en tres capítulos. La hipótesis general de mi tesis es que en los textos poéticos que estamos analizando, el hospital es un espacio simbólico que tiene tres tipos de representaciones diferentes asociadas a la relación entre sujeto y enfermedad, ¿no? Lo clave es entender cómo nos vamos relacionando con la enfermedad como seres humanos. El capítulo 1 plantea que el hospital es un espacio que funciona simbólicamente como umbral entre la vida y la muerte, es un espacio límite, es una casa del dolor, citando un verso de Vallejo, en el que el sujeto entra a una batalla del espíritu, ¿no? El capítulo 2 plantea que el hospital pasa a ser o se convierte en un espacio de tensión. Cuando hablamos de tensión, hablamos de un intercambio simbólico, categoría que viene de la sociología, entre el sujeto y el poder, poder médico, poder masculino, que ordena, normaliza, higieniza su experiencia, ya sea de enfermedad o de muerte, ¿no? En este caso, esta representación está asociada a conflictos propios de la modernidad. El capítulo 3 de la tesis nos plantea la idea de que el mundo se ha convertido en un gran hospital. El hospital es un espacio cuyas fronteras desaparecen a partir de los procesos de medicalización social, medicalización de la vida, medicalización de la maternidad. Eso está más bien asociado a una concepción más posmoderna del poder, ¿no? El primer capítulo, en el que vemos esta idea de umbral entre la vida y la muerte, casa del dolor y batalla del espíritu, estamos planteando dos grandes ideas, dos grandes implicancias, ¿no? De esa batalla del espíritu llevada a cabo en el hospital emerge un saber, un conocimiento que el poeta expresa. Eso lo hemos analizado a partir de los poemas de inicios del siglo XX, Pessoa Bailey, Vallejo, hasta Álvaro Mutis, ¿no? Que es un texto de la década de 1950. Mientras que el segundo aspecto, el hospital como un espacio en el que se produce una última batalla, se escribe un último texto, se cierra una trayectoria de escritura, lo que Tamara Kamensan llamaba lírica terminal, lo estamos analizando a partir de textos, sobre todo a partir de los años 80, como Hospital Británico de Héctor Biel Temperley como principal texto de referencia. El capítulo 2, que plantea el hospital como espacio de tensión o intercambio simbólico entre el sujeto y el poder, nos lleva a pensar en tres grandes implicancias, ¿no? Número uno, cómo los sujetos son sometidos y disciplinados por el poder biopolítico y su aparato burocracia, idea que estamos analizando sobre todo a partir de la sección llamada Krankenhaus, el uso de la palabra de José Watanabe, ¿no? De la década de los 80. Segunda idea, los sujetos femeninos son disciplinados por el discurso y la práctica médicas en la experiencia del parto o de la experiencia femenina en sí. Esta segunda idea la hemos trabajado a partir de el poemario Cuerpo de María Auxiliadora Álvarez y Ya nadie incendia el mundo de Victoria Guerrero del 2002. Este tema se convirtió en una ponencia que hemos podido presentar este año en abril en el Congreso Discursos Cautivos organizado por la Universidad de Valencia. La tercera idea, la idea de que la experiencia de sujeción hermana, la voz poética con los otros sujetos que habitan el hospital público, la estamos analizando a partir de los poemas de César Vallejo y de Pablo Guevara, poemario llamado Hospital del 2006. Finalmente, el último capítulo se llama El Mundo Hospital, ¿no? Que es un título de uno de los libros de nuestro corpus, de Silvia Mazzini, un poemario ya del siglo XXI. El hospital
ya tiene o ya no tiene, digamos, fronteras a partir de los procesos de medicalización social. En el hospital, el mundo convierte a los sujetos, nos convierte en cifras y con ello se pierde la individualidad, ¿no? Eso lo estamos analizando a partir de justamente este texto de Mancini, ¿no? Y por último, el mundo es un hospital en la medida en que los sujetos comparten una experiencia común del vacío. Eso lo estamos analizando a partir de un poema de Gustavo Barreda Calderón, poeta chileno también del siglo XXI. Para cerrar esta presentación, por términos de tiempo no se puede extender más, ni puedo especificar los análisis ya propiamente de los poemas, quisiera decir algunas cosas sobre la justificación de nuestra investigación, ¿no? Ya estando en el último año de la misma. Número uno, en poesía, los espacios cerrados como el hospital, la cárcel, los burdeles, los hoteles, los manicomios, constituyen representaciones simbólicas que se relacionan con distintas experiencias subjetivas contemporáneas e influyen, estamos hablando de poesía, en el lenguaje poético, en la forma. Estos espacios están vinculados con la idea de encierro, reclusión, y pueden ser útiles para hacer una lectura sobre la poesía latinoamericana de los siglos XX y XXI. En segundo lugar, identificamos la existencia de un sinnúmero de investigaciones sobre la ciudad como espacio simbólico en la poesía latinoamericana, o también sobre elementos del paisaje como metáforas de la nación. No obstante, se ha investigado solo de manera aislada, enmarcadas en un solo autor o como una de muchas variables, los espacios simbólicos del cierre, como el hospital, que responden a experiencias históricamente consideradas como privadas, pero que en la tesis planteamos como experiencias finalmente también sociales, ¿no? Por último, nuestra investigación se enmarca dentro de la relación entre literatura y enfermedad, tema que se ha vuelto de mayor importancia con la aparición de la pandemia del COVID-19, ¿no? Que apareció en el segundo año en el que realizamos esta investigación. La literatura, consideramos, es un espacio de reflexión importante para analizar la relación entre el sujeto y la enfermedad o la muerte. Las humanidades, creemos que son imprescindibles para comprender nuestra relación con ambos aspectos de la experiencia humana. Muchas gracias por la oportunidad de exponerles esta parte breve, aunque sea de mi tesis. Muchas gracias, Jaime. Vamos invitando a todos los asistentes y asistentes a que formulen sus preguntas, si es que las tienen, en el chat, para luego, al final de las tres ponencias, poder pasar a una ronda de revisión y de respuesta. Damos ahora el pase a la presentación de Miguel Flores Sánchez Flores. Miguel es profesor ordinario del Departamento de Comunicaciones, además de periodista y escritor. Siguió. Siguió estudios de literatura en la Universidad de San Marcos, obtuvo el magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se encuentra estudiando actualmente el doctorado en literatura. Ha desarrollado investigaciones sobre literatura, periodismo y arte peruano. Ha publicado el libro de cuentos Ciudades Vencidas en el 2016 y la novela Secta Pancho Fierro en el 2017, que obtuvo el octavo premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro. Y también ha sido editor del libro Mitologías Velasquistas, publicado por el Fondo Editorial de nuestra universidad el año pasado. Su título de tesis es Luis Loaiza, un autor insular en la narrativa social urbana de la generación del 50. Miguel, gracias. Adelante. Gracias, Lucho. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. También agradecer a la Escuela de Posgrado y al doctorado, ¿no?, por la oportunidad. Y bueno, también a quienes están conectados para escucharnos, ¿no? Tal como decía Jaime, este es un trabajo que está llegando a su fin, ¿no? Y es un trabajo que vengo desarrollando en los últimos 3 años, ¿no? Con este. Y de hecho, digamos, no es un trabajo que lo vengo realizando solo, sino también con mi asesora, ¿no? Con Joana Polarolo, ¿no? Que de hecho ha impactado mucho en el desarrollo durante estos 3 últimos años, y también damos gracias también a los feedbacks constantes que tenemos de los profesores
y profesoras del doctorado. Lo que yo voy a contarles es un poco cómo está organizada la tesis y cómo, digamos, está sobre todo dividida por capítulos, ¿no? La tesis se titula hasta ahora Luis Loaiza, un escritor extraño, ¿no? En alusión a uno de sus libros de ensayos, ¿no? Que se llamaba precisamente Libros extraños, ¿no? Y lo que plantea la investigación es analizar, digamos, la obra de este escritor peruano, ¿no? Que sin duda no es un escritor conocido, ¿no? Quizás sí reconocido, pero no conocido. Y la idea es comparar a partir de tres categorías, o digamos, analizar, indagar en la obra de Loaiza, ¿no? En la obra de ficción, a partir de tres categorías. Estas son el espacio, ¿no? Geográfico, el compromiso, ¿no? Vinculado con el compromiso social o político, y la temporalidad o tiempo, ¿no? Y la idea es hacer un contrapunto, ¿no? Con obras hegemónicas, paradigmáticas, publicadas en las mismas décadas que sus tres únicos libros, ¿no? La hipótesis que guía la investigación, ¿no? Es que la obra de Luis Loaiza, tanto en tema como en forma, ¿no? Es una propuesta a contracorriente, ¿no? De los principales, digamos, preceptos y también de las principales obras de la narrativa social peruana, ¿no? Así cuando en los 50, por ejemplo, Ribeiro, ¿no? O Enrique Congreis delimitaban, construían, cartografiaban casi, ¿no? Una ciudad de Lima en constante, digamos, cambio, ¿no? Él más bien optaba por abstraer, ¿no? La representación geográfica y ubicar a sus historias en un lugar, digamos, que no era identificable, ¿no? Menos con Lima. Y así, digamos, la hipótesis es que en estos tres libros, ¿no? De ficción, porque Loaiza publicó solo tres libros de ficción, ¿no? Constantemente el escritor está como yendo a contracorriente precisamente de los preceptos, ¿no? De la narrativa hegemónica de esas décadas, ¿no? Un concepto clave que quizá puedan explicar mejor, digamos, el espíritu de la tesis tiene que ver con este concepto de hegemonía, ¿no? Constantemente he hablado y he identificado a Loaiza como un escritor contrahegemónico, ¿no? Eso cuesta, ¿no? De hecho ha sido compleja la discusión, ¿no? Porque sin duda, o sea, Loaiza no solo formaba parte de un gueto, ¿no? Tenía, digamos, cierta legitimidad, ¿no? Ganada. Y en ese sentido, claro, uno podría decir que formaba parte del circuito hegemónico de la literatura peruana, ¿no? Ahora que estamos discutiendo tanto sobre ese tema, ¿no? Sin embargo, la propuesta apunta más bien a, digamos, señalar que su obra de ficción, ¿no? A diferencia, digamos, de su legitimidad como escritor, sí es contrahegemónica, ¿no? Sobre todo en relación a lo que hacían, ¿no? las obras más hegemónicas de estas décadas que menciono, ¿no? Entonces, por un lado, he indagado, digamos, en el concepto de dominación, ¿no? Sobre todo a partir de las ideas de Gramsci o de Raymond Williams y también de Mariátegui, ¿no? Pero sobre todo siempre mirando, digamos, este concepto de resistencias, ¿no? Que tiene que ver con cómo se discute, digamos, el poder y la hegemonía, ¿no? A partir de algunos autores, ¿no? Algunos autores indios como Chakravarti, Apadurai, ¿no? Y otros, digamos, más cercanos como Quijano o James Scott, ¿no? La idea es que Loaiza, digamos, en su obra de ficción, ¿no? Establece resistencias a la dominación, digamos, la hegemonía literaria, ¿no? En cuanto a formas y cuanto a temas.
¿Y cuál era la hegemonía, ¿no? Habría que preguntarnos, ¿no? Sobre todo en la década del 50, ¿no? Y en las décadas posteriores, ¿no? Ahora habría que replantearnos esa pregunta, ¿no? Sería interesante también. Y aquí señalo un poco lo que dice Oquendo, ¿no? En relación a cómo, esto lo dice en Hueso Húmero en el 79, ¿no? Que la narrativa a partir de los años 50, ¿no? De alguna manera se instalaba en esta tensión, ¿no? Que estaba entre la obra de Vargas Llosa, por un lado, ¿no? Y la obra de Arguedas, por el otro, ¿no? Y, digamos, las obras de los escritores y de las escritoras se acercaban más a uno, se acercaban más a otro, ¿no? En el 50, por ejemplo, la narrativa social urbana se acerca más a la propuesta, digamos, de Vargas, que Vargas Llosa desarrollaría, digamos, completamente en los 60, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica Loaysa? Uno podría preguntarse, ¿no? Se ubica fuera de esa tensión, es la propuesta de la tesis, ¿no? Está fuera de la tensión de escritores y escritoras peruanas que pugnan por acercarse a Vargas Llosa o pugnan por acercarse a Arguedas, ¿no? La obra de Loaysa, la obra de ficción, ¿no? Permanece afuera, ¿no? En los extramuros. ¿Y cómo lo hace, ¿no? Entonces aquí viene un poco cómo se delimita la investigación y también los capítulos, ¿no? A partir de tres nociones, ¿no? La del espacio, la del compromiso y la del tiempo. Y estas nociones se vinculan con sus libros, ¿no? El primero es El Ávaro, o El Avaro, ¿no? Del 55. El segundo es una piel, que es un conjunto de relatos, ¿no? No digo de cuentos porque son, digamos, son más un conjunto de relatos, ¿no? El segundo libro que publica es Una piel de serpiente, que es una novela, ¿no? Que es una novela sobre la dictadura odriista o sobre el impacto de la dictadura odriista en el 64. Y la tercera obra que publica es en el 85, que es el libro de cuentos Otras Tardes, ¿no? En cada uno de estos, ¿no? Lo que plantea la tesis es que Loaysa plantea una ruta, digamos, divergente, ¿no? Entonces, mientras, y ahí voy al capítulo 1, ¿no? Mientras en la década del 50, ¿no? Autores como los ya mencionados, ¿no? Congra, Enzo Ribeiro, incluso Vargas Llosa, ¿no? Empezaban a delimitar y a, digamos, y a indagar en la construcción de la ciudad, lo que hacía Loaysa era más bien, digamos, abstraerse, ¿no? Huir de esa construcción, ¿no? Entonces es como su propuesta, digamos, apunta más a otras tradiciones, ¿no? Quizá la tradición de Borges o la de Guide, ¿no? Que son tradiciones que precisamente, digamos, no se instalan, ¿no? En la configuración local o espacial de la ciudad, ¿no? Que era, digamos, una de las principales preocupaciones de muchos escritores en el año 50, en la década del 50, ¿no? Entonces, el capítulo 1 tiene esta parte, ¿no? La extraña renuncia al realismo de la literatura, en la literatura peruana, ¿no? Sobre el Ávaro y la ausencia de la geografía local, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, el libro de relatos El Ávaro, se dará cuenta que no hay ninguna, pero ninguna alusión a Lima o Perú, ¿no? Y el relato podría funcionar en Islandia, como en Australia, como en Japón, como en el Perú, ¿no? Eso, digamos, si uno se pone a revisar la narrativa peruana de la década del 50, es muy, muy extraño, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que propone este capítulo es que la ruta de Loaysa precisamente es la de abstraer el espacio representado, ¿no? Precisamente para convertirlo en un espacio global, ¿no? un espacio geográfico que pueda, digamos, desarrollarse en cualquier lugar del mundo. ¿Y dónde se refugia? ¿Cuál es su lugar? ¿No? Termina el capítulo diciendo, ¿no? El refugio, como ya muchos estudiosos han dicho, tiene que ver con la forma estética, es decir, con el propio refugio de la palabra, ¿no? Finalmente, Loaysa es un esteta, ¿no? Entonces está muy preocupado por la forma, ¿no? No está preocupado por delimitar, digamos, la ciudad o por representar el cambio
de la ciudad a partir de la migración de los años 40 y los 50, o digamos, retratar la nueva imagen de Lima a partir de la literatura, ¿no? Lo que propone, digamos, el capítulo 1 es que lo que le interesa a Loaiza es, digamos, refugiarse precisamente en la palabra, ¿no? Trabajar en retratar más bien su preocupación por la forma estética, ¿no? En el capítulo 2 discuto Una piel de serpiente, ¿no? Es una novela en palabras de manera irónica. Miguel Gutiérrez decía es la novela más aburrida de la literatura peruana. Yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece una gran novela. Pero es interesante, ¿no? Porque a diferencia, es una novela que se publica en la década de los 60, ¿no? A diferencia de muchas de las grandes novelas de los 60, ¿no? Sobre todo de Vargas Llosa, y novelas de dictadura, esta novela, que también está escrita como una novela de dictadura, digamos, rehuye nuevamente, ¿no? Esta lógica del compromiso social, ¿no? O de pensar en la literatura vinculada precisamente a esta exigencia, ¿no? De cambio, etc., ¿no? Y entonces, más bien, hay una suerte de frustración y desencanto en esta obra, ¿no? Los personajes principales, ¿no? Nuevamente terminan, ¿no? Decantándose por huir, digamos, de ese compromiso, ¿no? Y en ese sentido, la novela también se plantea como una novela distinta, ¿no? Insular, extraña, en este corpus de novelas de dictadura, ¿no? Hay una suerte de sustracción ideológica, ¿no? No hay una preocupación, digamos, desde lo ideológico, ¿no? Y además hay una renuncia a algunos preceptos básicos de la literatura de la década del 50, ¿no? Por ejemplo, la de la novela total, ¿no? O la de la representación del dictador, casi ni se habla del dictador, es una sombra, ¿no? Pero digamos, lo principal, digamos, se centra precisamente en el protagonista y en el grupo, ¿no? De protagonistas, ¿no? Que nuevamente, ¿no? Dan cuenta de una suerte de desencanto, ¿no? Con un desencanto social y político, ¿no? Está más cerca de novelas como la novela de Los Genecillos Dominicales, por ejemplo, ¿no? De Ribeiro, ¿no? Se parece mucho. Y en el capítulo indago, digamos, en esas relaciones, ¿no? Este capítulo está conformado primero por un contexto sociopolítico, ¿no? De los 50 y 60, sobre la discusión del compromiso en la literatura, ¿no? Después, digamos, hay unos subcapítulos vinculados a precisamente discutir la categoría de novela de dictadura en relación a Una piel de serpiente, ¿no? Lo que propongo precisamente es que no, digamos, sigue las nociones y las características o los elementos de una novela de dictadura, ¿no? Después hay un capítulo sobre el compromiso, precisamente como les decía, ¿no? Hay una suerte de sazón, ¿no? Y ahí, claro, lo que hago es sobre todo trabajar con el texto, ¿no? Hay mucho trabajo con el texto de manera de mucha hermenéutica, ¿no? Y al final, para ir como que ya cerrando también, ¿no? Lo que se propone es que precisamente también hay un refugio, ¿no? En la forma estética, ¿no? O sea, finalmente lo que le interesa a Loaiza es refugiarse en la forma, ¿no? Y en dar cuenta precisamente de los límites y de las posibilidades de la forma estética en tanto novela, ¿no? Y esto, digamos, lamentablemente por el tiempo no lo puedo mostrar, pero constantemente se alude, ¿no? A estrategias, digamos, narrativas, a formas narrativas, ¿no? En donde, digamos, queda demostrado que su principal preocupación es precisamente eso, ¿no? Nuevamente eludir la discusión política, social, ¿no? Muy presente en las novelas de la década del 60, y más bien decantarse por una discusión nuevamente más formal o estética, ¿no? Y bueno, esto es lo último, estoy justamente en esto, ¿no? Investigando sobre el libro Otras Tardes, ¿no? Aquí la noción es similar a las anteriores, ¿no? De renuncia, pero acá, digamos, el foco central o la categoría central tiene que ver con la categoría temporal, ¿no? Es decir, mientras en los 80s
las novelas y los libros de cuento peruanos, ¿no? Miraban el presente convulsionado así y hacia el futuro, lo que hace Loaiza, ¿no? En los 80s con Otras Tardes, al menos esa es la hipótesis específica, es mirar hacia atrás, ¿no? Una suerte de nostalgia de una de un mundo ya inexistente, de una Lima inexistente, ¿no? Y en ese sentido sus personajes están anclados en una sensación que los vincula más con la novela que con, digamos, el presente, ¿no? En ese sentido también, al igual que en el primer capítulo, segundo capítulo donde se renuncia, digamos, a la geografía o se renuncia al compromiso social, ¿no? En esta novela lo que propongo es que se renuncia a narrar desde un tiempo presente, digamos, convulsionado, ¿no? Por todo lo que supuso Sendero y, ¿no? Y la violencia política en el país, y más bien lo que plantea es una mirada hacia atrás, ¿no? Nuevamente renunciando, ¿no? Mientras todos, digamos, toman la decisión de narrar sobre, digamos, un contexto de violencia, él se refugia nuevamente hacia la nostalgia, ¿no? Nada, muchas gracias, espero que les haya parecido interesante y quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos tenido las tres presentaciones y, como se deben haber dado cuenta, se trata de tres contribuciones importantes a los estudios de, en este caso, de literatura peruana y latinoamericana, en algún un par de casos peruana específicamente, en el caso de Jaime, también latinoamericana, y que nos dan una mirada respecto de cómo los procesos de investigación en el doctorado están marchando. No sé si hay alguna pregunta. Aquí hay... No, mientras van llegando las preguntas, yo tengo algunas como para ir animando también a otras intervenciones. En el caso de Flor, era una curiosidad que de repente puede resultar siendo interesante, y es si es que estos textos de estos viajeros peruanos, ¿sí?, tienen sobre Francia, sobre París o sobre España, y que reconfiguran estas imágenes paradigmáticas, si es que tienen acogida en Europa misma, en Francia o en España, es decir, si es que son leídos allá, ¿sí? Y si son leídos allá, ¿qué tipo de recepción hay al respecto? Eso sería, a mí me interesaría saber algo, si nos puedes comentar sobre esto. Y si hubiera tiempo y todavía no llegan más preguntas, te preguntaría o te pediría que desarrolles un poco más la particularidad de la mirada de género que no pudiste desarrollar en tu presentación por el tiempo. En el caso de Jaime, tú has planteado, Jaime, en tus capítulos una diferencia de perspectiva con relación a la construcción del espacio del hospital. Me interesaba saber si has podido ir pensando también si, a pesar de estas diferencias marcadas que tú has explicado, es posible pensar en alguna constante que se mueva a través del tiempo, y, digamos, esto relacionado con pensar en la pregunta de por qué para no pocos poetas peruanos y latinoamericanos ha sido importante trabajar, abordar, problematizar el espacio del hospital. Esto me interesaría si lo puedes comentar. Y en el caso de la presentación de Miguel, hay una tensión que tú marcabas al inicio desde la legitimidad del escritor Loaiza frente a la ubicación contrahegemónica de su narrativa, ¿no es cierto? Entonces mi curiosidad era si esta legitimidad inicial con la que parte, digamos, ¿sí?, se va viendo afectada con el paso del tiempo por su narrativa contrahegemónica. Eso por un lado, pero también si es que ya luego, con el paso del tiempo, con otras coordenadas de lectura, más en tiempos contemporáneos, si es que esa narrativa contrahegemónica sigue ubicándose en el mismo lugar ahora, o ahora es leído de otra manera. Esas serían las preguntas mientras se van animando otros participantes a plantear otras preguntas. Vamos en el mismo orden, si les parece, Flor, Jaime y Miguel.
Muchas gracias, Luis, por tus preguntas. En realidad son muy interesantes y me hacen pensar también en otros aspectos que quizás no había visto, ¿no? En tesis. Con respecto a la pregunta sobre la recepción de los textos de viajes, claro, fueron publicaciones locales, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el texto de Bustamante, que es el primero que abordo, el segundo es publicado en París, ¿no? Bueno, la mayoría en el siglo XIX iba a París a publicar sus textos que después traía al Perú y comercializaba, ¿no? O difundía. En el caso de él, sí he podido encontrar ciertas opiniones, ¿no? Por ejemplo, Marcan, ¿no? Este viajero inglés, en uno de sus libros sobre viaje al Cusco y al Lima, si no me equivoco, brinda unas apreciaciones sobre el texto de Bustamante, ¿no? Señala que es el primer viajero peruano en llegar a Oriente, y también alude a algunas similitudes que tiene el libro con otros textos de viajes que pues eran muy, muy difundidos, ¿no? En el siglo XIX la eclosión del viaje, del turismo, había propiciado pues que este género se convierta, sea muy popular, ¿no? Las guías de viaje o las experiencias, más que todo, claro está, a zonas periféricas, por así decirlo, a Europa, ¿no? Los viajes a Latinoamérica, a Oriente, ¿no? En los demás, sí, básicamente ha sido recepción local, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, sí, es cierto, no tuve tiempo para explicar esta visión del viaje en clave femenina, pero sí me gustaría precisar algo, ¿no? Había señalado que era una cuestión cronológica que estén al último, ¿no? Pero también esta cuestión cronológica nos lleva a pensar cómo recién a inicio del siglo XX las condiciones de viaje para una mujer se hacen más accesibles, ¿no? Clorinda Mato de Turner ya es una eminente escritora, intelectual, que radica en Buenos Aires, pero que viaja a Europa gracias a sus relaciones con el gobierno argentino, ¿no? Es enviada a Europa, igual que Sarmiento, a mediados del siglo XIX, es enviada a Europa a revisar, a analizar la educación femenina allá. En el caso de Celadora Cáceres, ella pues ya se afianza dentro de París debido pues en primera instancia debido a que fue esposa de Enrique Gómez Carrillo, modernista, y también porque estudia ahí y empieza pues a ser una periodista muy reconocida a partir de sus crónicas que son publicadas en diarios tanto parisinos como españoles. Entonces, el viaje en solitario femenino ya no tiene esa connotación negativa o transgresora que tenía pues durante el siglo XIX. Entonces, va a ser más fácil para ellas poder presentar, ¿no?, en un material escrito sus impresiones de viaje. Y también me he dado cuenta que con relación a sus representaciones o a la lectura que hacen sobre París, hay un lugar especial, relevante, hacia la figura de la mujer parisina, ¿no? Esa preocupación por estos elementos que articulan la ideología doméstica, en las cuales están muy impregnadas estas escritoras, va a aparecer en estos textos, ¿no? La idea de que la madre republicana no es posible en una sociedad como la francesa, o como la parisina, como es la que señala Clorinda Mato de Turner, va a ocupar varias páginas de su narrativa, ¿no? De su narración de viaje. Lo mismo ocurre con Soledad Cáceres, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta. Gracias por tus preguntas, Luisa. No, muchas gracias a ti, Flor, por las respuestas. Jaime, igual antes de que comience a contestar Jaime, los invito, si quieren plantear alguna pregunta, a que lo hagan. Ya no nos queda mucho tiempo, pero sería muy interesante poder escuchar alguna de sus intervenciones. Jaime. Sí, con respecto a tu pregunta, Lucho, en relación con las constantes, ¿no?, que vamos viendo en estas representaciones del hospital, ¿no? Efectivamente, la tesis está planteada en tres capítulos, tres representaciones, y más o menos diera la impresión de que hay como cierta relación también con lo cronológico, ¿no? Es decir, el primer capítulo tienden a ser obras de la primera mitad del siglo XX, el segundo capítulo está sobre todo en los 80s, y el tercer capítulo en los 90s y los textos del siglo XXI. Sin embargo, sí, en la tesis estamos planteando que estas representaciones no se excluyen. Las representaciones poéticas siempre se van nutriendo, se van rompiendo, van apareciendo continuidades, etc., ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que en los dos poemas de Vallejo que estamos analizando, uno de Trilce y otro de Poemas Humanos,
Vallejo, por ejemplo, que escribe en la primera parte del siglo XX, anticipa una serie de ideas y representaciones que más bien estudio en relación con una mirada más posmoderna del hospital, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los seres humanos en un hospital somos convertidos en cifras, ¿no? Entonces, esa representación va apareciendo ya desde los primeros poemas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por otro lado, o sea, siguiendo la lógica inversa, hay representaciones más clásicas, un poco más antiguas en términos cronológicos, que van apareciendo incluso hasta el siglo XXI. Pablo Guevara publica Hospital en el año 2006, cuando está internado, padeciendo un cáncer que finalmente lo va a llevar a la muerte, y escribe un poemario que se inscribe en esta propuesta de lírica terminal, que son textos que sobre todo están ubicados en los 80s y en los 90s, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay continuidades en estas representaciones. Sin embargo, el ordenamiento de la tesis responde a que hay algo que está pasando también a partir del análisis de todos estos textos que hemos visto, ¿no? Que es que como sujetos nuestra relación con la enfermedad ha ido cambiando, ¿no? No es la misma relación la que tenemos con la enfermedad a inicios del siglo XX que la que tenemos en el siglo XXI, y hasta me animaría a decir la que vamos a empezar a tener a partir de la experiencia de la pandemia COVID, ¿no? Es decir, nuestras formas de relación y de entender nuestros cuerpos en relación con la enfermedad y cómo funciona la enfermedad en términos sociales va también radicalmente cambiando. Eso es lo que podría comentar con respecto a tu pregunta. Muchas gracias, Jaime. ¿Miguel? Sí, es una buena pregunta la que haces, ¿no? Y creo que la he pensado bastante a lo largo de la tesis, ¿no? Yo creo que esta legitimidad que tenía Loaysa, ¿no? Cuando empieza, no solo era, digamos, alguien que había publicado, ¿no? Incluso antes que todo, sino era amigo cercano, ¿no? Muy, muy cercano de Vargas Llosa y de Oquendo, ¿no? Es más, sacaron una revista conjuntamente, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino viaja en el mismo barco, ¿no? Con Vargas Llosa hacia España, el año 58, ¿no? O sea, legitimidad tenía, libro tenía, ¿no? Digamos, capital social también lo tenía, ¿no? Y creo que, digamos, es más, Hueso Húmero, ¿no? En uno de sus números, si no me equivoco, en la década de los 80, hace una encuesta, ¿no? Sobre los escritores más mencionados, los mejores escritores, ¿no? A escritores intelectuales, y Loaysa aparece, digamos, entre en el top 10, ¿no? Entonces, es interesante eso, ¿no? Porque yo sí creo que a medida, o sea, de que fue avanzando, digamos, el tiempo, y a partir precisamente de esta suerte de renuncia a la lógica, las características hegemónicas, digamos, que regían los principales libros de cada década, fue siendo, no sé si olvidado o poco leído o excluido, pero sí fue difícil ubicarlo, ¿no? O sea, y sobre todo en una, digamos, en la historiografía, ¿no? Es necesario, digamos, poder ubicar a un escritor dentro de un grupo de escritores para también tener legitimidad, ¿no? Para que pueda ser ubicado como en una generación o como parte de representantes de algo, ¿no? Y Loaysa quedó excluido en relación a eso, ¿no? No sé quién dijo que era que me parece una gran frase, que Loaysa hizo todo en la vida por pasar desapercibido tanto que lo terminó logrando, ¿no? Que me parece una frase. Y creo que eso es, ¿no? O sea, poco a poco fue, también no ayudó que, digamos, se alejó del Perú, vivió mucho tiempo en Suiza y en Francia, ¿no? Y cada vez vino, cuando murieron sus padres, cada vez vino menos al Perú, ¿no?
eso también lo terminó desvinculando, ¿no? De una escena, de un, digamos, de un campo social que era el que conocía, ¿no? Pero yo creo que sí, en el centro de todo, su decisión precisamente de indagar por otros caminos, ¿no? Terminaron también ayudando a eso, ¿no? A que su obra no pueda ser incluida dentro de unas características comunes de, digamos, quizá una serie de obras y con ello, ¿no? Vaya perdiendo un poco de legitimidad. Me interesaría saber cómo se lee ahora Loaysa, ¿no? Entre los jóvenes. Cuando yo era joven, en los años 90, 2000, era un autor de culto, ¿no? Medio Caleta, ¿no? Que había que indagar, ¿no? Ahora no sé si sigues, digamos, estando en esa misma, teniendo, digamos, esa misma lectura, ¿no? Yo tengo la impresión de que cada vez es menos leído incluso, ¿no? Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a Flor, a Jaime, a Miguel. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes a esta sesión y al encuentro de investigación por dar esta oportunidad para que estos tres ya futuros doctores, próximos doctores en literatura que están a puertas de cerrar sus investigaciones, puedan presentarnos y puedan conversar con nosotros sobre lo que van trabajando y las preguntas que van surgiendo a partir de eso. Muchísimas gracias y bueno, nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Gracias y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias.